en este caso locales de Villa Alegre hoy día están certificados, tienen el sello, evidentemente Cernatur que hace un reconocimiento al esfuerzo que han establecido para estar en norma. Absolutamente, nosotros estamos felices de que la comuna de Villa Alegre, nuestros emprendedores turísticos, tanto de alojamiento como de alimentación, de restaurante, estén debidamente formalizados. ¿Por qué? Porque el estar formalizado permite posteriormente registrarse en Cernatur. Y al estar registrado permite ser una plataforma visible para todos los turistas que van a visitar y potenciales turistas que van a visitar nuestros destinos y atractivos. Ahora en Villa Alegre decimos que son 15 los que ya están regularizados. ¿Cuál es la importancia de regularizar y cómo pueden acceder a este mismo beneficio o tener el logo que así lo identifica? Sí, bueno, nosotros efectivamente tenemos 15 prestadores de servicios turísticos formalizados y registrados en Cernatur. Sin embargo, instamos a todos los prestadores de servicios turísticos, a todos aquellos que emprendedores turísticos, a formalizarse, porque ese es el camino. Nosotros necesitamos dar cumplimiento a la ley y una vez que las personas inicien sus actividades, saquen sus patentes y den cumplimiento a la normativa, posteriormente pueden solicitar el registro de Cernatur y de esa forma nosotros también los apoyamos en ese proceso. Hay equipo de trabajo desde Cernatur dando las orientaciones de cómo hacerlo y qué deben hacer y para posteriormente este certificado de registro poder escanearlo, imprimirlo y hacerlo visible en el local o en el lugar de que desarrolle el turismo. Es importante para nosotros porque, como bien le dije anteriormente, se transforman en plataformas visibles para los turistas. Cuando un turista decide conocer un atractivo o un destino, busca lugares donde alojar, busca lugares donde comer y va claramente a buscar un lugar que está debidamente formalizado y que cumple con toda la normativa. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa para usted el boliche, don Facundo, tener la certificación hoy día? Bueno, una maravilla. Uno, es como un premio a nuestra labor. Ya llevamos 2 años viendo cómo llegan turistas, se van los turistas. Bueno, entrada y salida, como decía la directora. Y mucha información que se nos viene encima. O sea, yo estaba solicitando información. Gracias a esto voy a tener folletos, mapas para poder dar un mejor servicio a lo que ya estamos haciendo, que es alimentar al turista y el sediento. Pero no, una maravilla para nosotros el tener la certificación porque nos asegura un cliente que pase a un local con, a ver, se me va la palabra, pero es seguridad de la certificación. Gracias. Entonces para nosotros es una felicidad, pues es un gran logro como emprendedores y tener, bueno, tenemos la capacidad, tenemos un gran patio, gran estacionamiento, tenemos baños para discapacitados, el local es amplio y los productos son todos artesanales, sanos, helados sin azúcar, que no en muchos lugares los encuentra, y sin colorante, etcétera. Pero más allá de eso, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la municipalidad? ¿Cómo poder apoyarlos a los pequeños empresarios o emprendedores de la comuna para que puedan tener la certificación también? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que Villa Alegre tiene un potencial tremendo turísticamente. Somos una de las comunas en Chile que mantiene un patrimonio cultural material e inmaterial intacto. El tiempo se detiene acá, pero para eso, como decía nuestra directora, deben estar registrados en Cernatur para todo tipo de autoridades, ya que coman seguro, que estén seguros en el local. Y para eso nuestra unidad de turismo de la Municipalidad de Villa Alegre está llana a entregar toda la información que necesiten los pequeños emprendedores para poder así orientarlos y a la vez con Cernatur para que ellos tengan su sello y de una buena vez para que nosotros podamos, todos los turistas que vienen a Alegre, estén seguros en algún lugar para que no vaya a tener accidentes y estén de buena forma formalizados y también va a traer beneficios porque queremos a la larga potenciar Villa Alegre como capital nacional de la chicha y así a la vez potenciar Villa Alegre como una comuna de un destino turístico de Chile.